Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del Cribo para todos los oyentes de Radio Insular, del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tía, y también nos escuchamos en Crónicas Radio, COPE Lanzarote, los viernes por la tarde. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual hoy estaremos con Gregorio Cabrera, de Tierra Quemada, en Lanzarote División. Ha querido grabar un programa especial de La Ovejita Negra, en el cual pues nos adentraremos en las vidas de los usuarios de este programa y que estarán presentes hablando qué supone para ellos el programa de radio La Ovejita Negra. También decirles que para este presentador supone mucho, aunque los usuarios no lo sepan, porque mucho más le llega a él que lo que ellos tienen pensado, porque para este presentador el formar parte de esta gran familia también le supone una superación personal día a día, y eso es importante, ya que yo he estado también padeciendo una enfermedad como la que padecen ellos y sé perfectamente en qué momento de sus vidas se encuentran. Yo soy Eduardo Arrocha Hernández. Yo he sufrido una depresión que me ha robado parte de mi juventud y no quiero que me robe el resto de tiempo que me queda. Por eso estoy aquí en el Cribo intentando superarme e intentando vivir una vida lo más satisfactoria posible. Yo trabajo en el Centro Especial de Empleo Taberner con mi amigo Luis Miguel, y es un centro eso que nos dedicamos a hacer serigrafía, nos dedicamos a hacer tampografía, y ahí por lo menos tenemos un trabajo y nos sentimos, yo por lo menos me siento una persona útil, que sirvo para algo, porque cuando estaba con depresión me sentía algo nulo, que como que no servía para nada. Pero bueno, ya eso ha pasado y ahora estamos mejor. Y también estoy en el programa de radio y yo soy el encargado, pues digamos, de traer música todos los días de grabación de radio. Y la música se pone en la radio y yo suelo hablar del grupo que traigo, del solista o del cantautor, porque la música forma parte de mi existencia. Desde que yo nací, me dijo mi hermano que la primera radio que hubo en Puerto del Carmen, creo que la tuvo mi padre, fíjate. Y desde ahí después mis hermanos se han dedicado a la música y yo he nacido rodeado de guitarras, de piano, de sintetizadores, pues imagínate, un día así tocaba una tecla, y me gustó eso. No soy profesional, soy aficionado, pero bueno, ahí estamos dándole un poquito a la guitarra y a veces toco por ahí y nos contratan, bien. En el programa de radio yo tengo una sesión que se llama Minutos de Sabiduría, y con esto intento, a través de una frase de algún filósofo, algún escritor o simplemente un refrán o una persona llana del pueblo, que una frase que a mí me diga algo y me ayuda a crecer como persona. Eso es en qué consisten los minutos de sabiduría y lo que yo quiero ofrecer a los demás. Me llamo Israel Coronado Carrasco. Vengo aquí y llevo viniendo al Cribo desde mediados del 2012. Y vengo al Cribo porque me la han recomendado el psiquiatra y la psicóloga en salud mental.
y hago varios talleres, entre ellos el taller de radio, que es donde expreso lo que siento, lo que sé y otras cosas. Y en la radio participo en el debate y en la adivinanza. En el debate hablo de varios temas, como la política, por ejemplo, y digo cosas relacionadas con ese tema. El CRIBO, además de ser una asociación para la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental, es un centro de rehabilitación psicosocial y laboral que atiende a personas que padecen un trastorno mental grave y prolongado. En nuestra entidad tenemos numerosos programas dirigidos a recuperar o adquirir o fomentar capacidades, habilidades o hábitos que por motivo de la enfermedad estas personas han perdido o no han adquirido. Como decía, dentro de esos programas, entre otros, podemos citar el programa de atención social, los programas alojativos de viviendas y plazas tuteladas, los programas de desarrollo cognitivo y motriz, el programa de ocio y tiempo libre, el de intervención familiar o los programas de empleo, como son el programa de orientación laboral y los talleres ocupacionales. Dentro del programa de comunicación y expresión se encuentra el programa de radio La Ovejita Negra, que consideramos un espacio idóneo para trabajar aspectos tales como las habilidades sociales o habilidades cognitivas, como pueden ser memoria, atención, concentración, expresión oral y escrita y letroescritura. Es además este programa un instrumento muy importante en la lucha contra el estigma que se asocia a las personas con enfermedad mental, porque es un medio de expresión donde ellos dan a conocer su realidad y sus inquietudes y sus aspiraciones, ¿no? Sintiéndose más realizados y facilitando su inserción en la comunidad. Me llamo Yolanda. Yo no conocía nunca el CRIBO porque estaba en una residencia antiguamente en Las Palmas, y cuando vine aquí por la primera vez mi médico me dijo: "Ay, el CRIBO". Digo: "¿Qué es eso de persona psíquica y persona bien?". Vine, miré, me gustó. Y estábamos, como dice el compañero Alejandro, en Tenerife, que era muy pequeño, la radio era muy pequeñito allí, mucha gente, había muchos talleres, pero aquí es más grande. Yo pienso que La Ovejita Negra, nunca he sabido, porque yo vengo de la península, no conocía La Ovejita Negra, lo que era. Lo escuché aquí y me agradó, y me gusta estar aquí, participar en la radio, porque es necesario, cada uno dice su opinión y lo que opina y todo, y nos enseña muchas cosas los monitores, y estoy muy agradecida, nada más. Hola, buenas noches, me llamo Luis Miguel Martín Brito, pertenezco al CRIBO, la verdad es que me ha ido muy bien, y tanto como en el CRIBO me han contratado en el Centro Especial de Empleo Taberner, que es un centro para personas con discapacidad como yo, y en concreto pues hacemos trabajos de serigrafía, y la verdad es que nos ha ido bastante, bastante bien hasta ahora. Hola, buenas tardes, me llamo Mari Carmen, y bueno, yo quería hacer una matización sobre el programa de La Ovejita Negra, porque yo hago un programa que se llama Rabiosa Actualidad,
todas las cosas que suceden en nuestra sociedad pasa por mis manos, por esta redacción. Y yo quería matizar, como he dicho, el que a nosotros nos dicen que estamos mal, que somos lo peor de la sociedad, y yo quiero demostrarle a la sociedad que hay locuras más graves que la nuestra, como por ejemplo violencia de género, los pedrastas, los asesinos en serie, las bandas organizadas y un sinfín de temas que están en nuestra sociedad. Yo creo que nada más no matizar eso de que hay locuras más gordas y más graves que la nuestra. Mi nombre es Leandro Cedrés Sainé. Hace unos 25 años se formó el CRIBO. Empezó en Algana Alta, luego en la calle Tenerife y luego en la clínica NAO, que estaba antes. Y hay muchos talleres en toda la agrupación El Cribo. Y uno de los talleres que más me ha emocionado y he aprendido y he participado ha sido, entre tantos que hay, en la radio, que nos dan mucha publicidad y encima aprendemos mucha historia y la mente se nos aclara y vamos progresando. El Cribo es una familia que se ayuda, se da cobijo y crece. Es también un gran puzzle hecho con piezas de carne y hueso, un corazón que late al unísono y que se duerme contando ovejitas negras.